Muy buenas, chavales. ¿Qué pasa? Hoy me voy a centrar más que nada en enseñaros este hermoso paraje en el que yo grabo los vídeos. Vamos a caminar por estos senderos y llegaremos al punto en el que tendremos que abrirnos paso entre la vegetación para llegar a unas cuevas. ¡Vamos, seguidme! Tico, vamos. Voy a rescatar Tico porque es que se me ha quedado pillado. Ven, ven, mira, se me ha atrapado aquí con la naturaleza. Madre mía. Tico, ¿dónde te has metido? Oh, mira, mira, madre mía. Madre mía, Tico. ¿Te has liado, chico? Cago la más. Y yo. Osu. Mira, que te lo he dicho veces. Que no te dé las melenas largas. ¡Corre! ¡Venga! ¡Vamos! Es que no puede ser. Es que no puede ser. Mira, chavales. Hemos llegado al sitio. Espectacular, vamos. Mira, graba para allá. Mira, espectacular. ¿Qué sitio? Más espectacular. Esto es lo que yo os quería enseñar. Ten cuidado cuando bajes, no te vayas a caer, ¿eh? Mira, graba aquí, mira. Ahí se ve que habita una camada de ornitorrinco o algo de eso puede ser, porque además tienen aquí el comedor y todo. Para beber agua o lo que sea, para que estarán frititos los animales. ¿Sabes? Esto. ¡Chico! ¡Venga! ¡Hécone! 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 Como salga algo inesperado, vamos, tú estás en mal sitio, ¿eh? Porque si sale y te... Vamos, yo no lo quiero ni pensar. Qué maravilla. Mira, ven. Mira los huesos que tenemos ahí. Mira. Los pelos de punta. Vamos, increíble. Mira, chavales, tenemos restos, por lo que me ha llegado información, son los restos de un caballo. Mira. Mira, chavales. Venga, ven, sígueme. No te alejes mucho de mí, porque es que no sabemos lo que puede aparecer por aquí, ¿eh? Mira. Los dátiles de las palmeras silvestres. Mira aquí.
ya se nos va cerrando el camino y hay que tener cuidado porque esto puede salir cualquier cosa, una serpiente. Se ha metido bien. Dicen que un clavo saca otro clavo, ¿no? Pues una astilla saca otra astilla. Mira, tío. Madre mía. Oh, uf. ¿Cómo cuece eso? Mira, chavales, hemos llegado al sitio que os quería enseñar. Es fantástico. Mira la roca que aquí, ven si puedes entrar. Y además os quiero enseñar las vistas que hay. Mira, 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 graba la roca. Mira, mira cómo está. En el pico. En el pico en el que está a punto acá, mira. Mira. Yo no creo que se caiga hoy, ¿no? Hoy no se caerá, ¿no? Mira. Pero graba esta porque esta es impresionante, mira. La enorme roca que tenemos aquí. Y mira que está a punto acá. Mira. Mira. Impresionante, chavales. Mira. Fantástico. Fantástico. Pues vamos a intentar subir ahí arriba, que vamos a ver unas vistas. Que tenemos más para adelante una presa. Y la vamos a ver, porque es que es espectacular. Es que no lo podéis perder, chavales. Seguidme. Mira qué vista, mira, graba la otra. Chavales, vamos a intentar subir el orto de la piedrecita esta. Una piedrecita buena, ¿eh? Vente para acá, ven. Me está diciendo mi cámara que es capaz de subir aquí arriba. Y dice, y yo, chaval, ¿tú con quién te crees que estás hablando? Vamos, que aquí... Vamos, que tú eres aquí... Oh. Bueno, chavales, al final he tenido que subir yo solo, el cámara me ha tenido que tirar la cámara para arriba porque no era capaz de subir. Y nada, os voy a enseñar las vistas que tenemos aquí, ¿no? Porque es que merece la pena subir aquí, ¿eh? Es que merece la pena. Unas vistas espectaculares. Pues vais a ver cuando veáis la cueva. ¿Veis la presa? Ahí. ¿La veis? Ahí la tenéis. Qué hermosura de sitio.
Dicen que bajar más fácil, porque más rápido, pero vamos a hacerlo despacito, ¿no? Espectacular, chavales. Mira, chavales, hemos llegado a la cueva. Me estoy acordando de la que están liando en YouTube, la Carmen Romero, que ha puesto a los andaluces a París. Yo no sé dónde vamos a llegar. Yo no lo sé, yo no lo entiendo. Pero ¿qué vamos a hacer? Si en todos lados hay de todo. En todos lados hay de todo. Y luego está el típico que claro, que se sienta aludido, y es normal, porque es para estarlo, porque yo soy andaluz. Pero lo que me diga a mí la Carmen Romero es que a mí me la pela. Me la pela porque cada uno sabe cómo es. Y hay gente mala aquí, allí y a donde vaya. Si es que da igual. Si es que, hablando claro, las cosas que hace una persona para conseguir visitas, suscriptores, vamos a dejarnos de rollo, vamos a dejarnos tontería, ¿no? Tanta chuminada, ¿no? Y luego, por otra parte, veo el típico que se siente aludido y dice, porque yo trabajo, mira cómo trabajo, mira. Yo también trabajo y no tengo por qué decir, mira cómo trabajo, para que te enteres que yo también trabajo. Y gente perra en todos lados. Seguro que hay gente perra aquí en Andalucía, gente perra en Madrid, en Barcelona y en Londres también. Pero gente trabajadora, gente que le gusta estudiar, gente con carrera, también en todos lados. Y Andalucía tampoco se queda atrás. Entonces, chavales, yo lo que quiero decir con esto es que ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Sí. Esto es lo más bonito que tenemos. Y disfrutar de las cosas, del paisaje, de la naturaleza, de las cosas que nos rodean. El que tenga tomate, que disfrute los tomates. El que tenga berenjena, que disfrute las berenjenas. El que tenga buenos mares, que disfruten el pescado. El que tenga olivo, que disfrute el olivar. El que, en todos lados hay cosas buenas. Todo en un mismo sitio no puede estar. Bueno, chavales, pues ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pero bueno, rectifico. Antes he dicho que todo en un mismo sitio no podía estar. Pero es que resulta que en Andalucía lo tenemos casi todo. Las mejores playas, las mejores montañas, las mejores sierras. Una gastronomía espectacular. Una de las siete maravillas del mundo la tenemos en Granada, la Alhambra. Y el gazpacho está para morirse. Donde hagan el gazpacho, como aquí, para morirse. Y el salmorejo cordobés, vamos. Pero bueno, que ya está, que nos vamos para atrás, que se nos va a hacer de noche.